Hablemos de la participación de las mujeres en las elecciones, en las subnacionales que ya están a la vuelta de la esquina. Y voy a poner un ejemplo. En La Paz solamente hay dos candidatas para la gobernación, solo dos mujeres, el resto varones. ¿Qué pasa con la participación de la mujer en la política? ¿Todavía prevalece el machismo? Hoy vamos a hablar con justamente Nidia Pesantes, jefa de oficina ONU Bolivia, con quien vamos a indagar un poquito más en este tema. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Buenas noches. Bienvenida a Hora 23. Muchísimo gusto. Buenas noches. Un placer estar acompañando el programa. Muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. A ver, hablemos de lo que justamente estaba diciendo. La participación de las mujeres en la política, más en estas elecciones subnacionales, no hay mucha representatividad de mujeres, ¿verdad? No, efectivamente, Paola, uno de los problemas serios que tenemos en Bolivia y en la región es la falta de representación de mujeres, especialmente para las subnacionales en los cargos ejecutivos. Si bien la ley posibilita y aporta directamente a que haya un equilibrio de participación entre mujeres y hombres para las legislaturas y los consejos cantonales, esto no pasa porque evidentemente elegimos un alcalde, elegimos un gobernador o una persona específica para el departamento, se pone una persona en lista. Entonces, esto demuestra que cuando no tenemos una ley que nos plantee establecer mecanismos para garantizar la paridad, entonces, si nos toca elegir a quién poner de candidato o candidata, todavía se ve una preferencia enorme con respecto a las candidaturas de los varones, especialmente para los puestos en el Ejecutivo. Como decía, en los legislativos, en los subnacionales y en los consejos cantonales, la cosa cambia porque hay como tenemos la ley de paridad que incluye la alternancia y la secuencialidad. Pero si tenemos una persona encabezando, cambia la cosa. Y esto inicia ya desde la dirigencia, ¿no? De diferentes sectores, cuando no permiten que una mujer sea la líder, por así decirlo, de un grupo. Sí, muchas veces tiene que ver con la dirigencia de ese movimiento o partido político, y generalmente esa dirigencia del movimiento o partido político es producto de una sociedad que tiene un pensamiento muy similar. Es decir, nuestro imaginario social sobre cómo concebimos a las mujeres dentro de la práctica política todavía requiere progresar para vernos a las mujeres como personas con todas las capacidades y sobre todo con el derecho y las capacidades para responder a una responsabilidad pública. De hecho, usted tiene una responsabilidad pública y muchas mujeres que ya están en el ámbito público. Usted se acordará que hubo toda un posicionamiento en la agenda mediática mundial, global, cuando empezó la pandemia y se reconocía a las 7 primeras ministras y presidentas de 7 países como las que mejor habían gestionado el tema del COVID en sus, cuando empezó la pandemia, y después han ido sosteniendo mecanismos interesantes. Eso nos da cuenta de que no es cuestión de que las mujeres seamos no capaces, eso está por descontado. Hombres y mujeres tenemos capacidades para tomar las decisiones y para debatir dentro de nuestros espacios públicos para el bienestar de la población. Lo que está en duda en nuestras sociedades todavía es la confianza que le damos a las mujeres y que deberíamos dar, y también las condiciones diferenciadas que tienen las mujeres para llegar a los espacios de decisión. El machismo tiene mucho que ver. ¿Me escucha? El machismo tiene mucho que ver, le decía. Si me repite, por favor. ¿El machismo tiene mucho que ver en que se dé esta situación? De acuerdo, Paola. El machismo tiene mucho que ver. El pensamiento de nuestra sociedad todavía es machista, y machista no es sinónimo de los hombres son machistas. Hombres y mujeres, dentro de nuestras sociedades, tenemos actitudes machistas porque nos han educado en una cultura machista. Ahora, las mujeres han despertado más rápido frente al machismo e intentan y han hecho todo lo necesario y siguen haciendo, especialmente el movimiento de mujeres de América Latina y el de Bolivia, que es tan fuerte, acciones para garantizar que nuestras sociedades progresen hacia una cultura sin machismo. ¿Y por qué las mujeres son las primeras en despertar? Porque efectivamente son las principales víctimas del machismo. Aun cuando los hombres también pagan factura por el machismo,
las mujeres son las principales víctimas de esta cultura machista que ve a las mujeres como seres de segunda categoría, en donde se les ve a las mujeres como personas que tienen que estar al servicio de los hombres, y no logra nuestra sociedad hacer que nos veamos como iguales y no logra vernos como iguales. Uh-huh. Y ese es un reto enorme. Pero no solamente ocurre en las candidaturas, ¿no? Ya cuando las mujeres son elegidas como autoridades, hemos visto muchos casos que incluso las presionan, las obligan para que puedan renunciar. Efectivamente. Las mujeres tienen como algunos obstáculos, es como una carrera de obstáculos. El primero, llegar a la candidatura. Si no tenemos una norma, tal como he dicho antes, es muy difícil que las mujeres sean seleccionadas por sobre los hombres o en igualdad de condiciones con los hombres, o de oportunidades con los hombres. La segunda es que las mujeres, para aceptar las candidaturas, primero tienen que hacer todo un arreglo doméstico para garantizar que, si tienen personas dependientes, estén cuidadas. Si tienen hijos, hijas, pequeños, pequeñas, generalmente son ellas las que se hacen cargo. Entonces, no es igual cuando un hombre es candidato, puede tomar la decisión libremente. Cuando una mujer es candidata, esa decisión tiene que tomarla considerando qué es lo que va a pasar con las personas que dependen de ella para su desarrollo, como los niños, las niñas, o personas enfermas a cargo de las mujeres, o personas adultas mayores. Después, una vez que se llega a las candidaturas, la violencia en contra de las mujeres es una violencia específica, muy sutil o muy agresiva, de lo sutil a lo agresivo. De hecho, en Bolivia tenemos la dolorosa historia del asesinato de mujeres políticas. Y por eso mismo Bolivia es la que engendra la ley de, para toda América Latina, la ley de erradicación de la violencia y el acoso. Entonces, las mujeres pasan a este siguiente obstáculo que les acompaña toda la campaña y después les acompaña en su ejercicio, la violencia, que es, como decía, una violencia específica. Y además, tienen otro obstáculo. Cuando ya son electas, muchas veces son presionadas por sus propios movimientos y partidos a renunciar. Por eso, la reforma en la norma es tan importante cuando se pone que si tenemos una candidata principal mujer, su suplente será mujer, porque antes era mucho más sencillo reemplazar a la candidata por su suplente. De hecho, muchas veces, y han habido denuncias en todos los países de América Latina, muchas veces las mujeres que accedían a sus cargos tenían que renunciar porque desde el principio se les había dicho o porque después las presionan. Después tienen que enfrentar, si es que no renuncian, la violencia y la discriminación hasta que renuncien para poder poner a otra persona en su lugar. Como decía, esta ley aporta, esta norma aporta en eso. Sin embargo, las mujeres, cuando ya están en sus cargos, tienen que enfrentar otro obstáculo, que es que se les tome en serio, que es que sean parte de la toma de decisiones. Todavía, con toda la pena del mundo y la tristeza y la vergüenza de ser una especie con inteligencia, todavía a las mujeres se les pide que preparen el café dentro de los legislativos. Todavía a las mujeres con cargos altos se les pide que traigan el pancito para la reunión de trabajo. Ahora que estamos en teletrabajo, bueno, vamos a ver cómo va cambiando eso, ojalá nos vaya educando. Pero todavía les vemos a las mujeres como las responsables de estas actividades, que no son denigrantes, por supuesto, porque son esenciales. Tenemos que alimentarnos, tenemos que estar bien, pero son actividades que tienen que desarrollarla de manera intercalada hombres y mujeres. Es porque cierto. Las actividades del cuidado son esenciales. Sin duda alguna falta más educación. Y a ver, para eso se está realizando un ciclo de diálogo, ¿verdad? Explíquenos un poquito. Efectivamente, como parte de todo el apoyo que desde ONU Mujeres damos a la participación política de las mujeres y a la mejor gobernabilidad, porque cuando las mujeres están en los espacios de decisión tenemos mejor gobernabilidad, y dentro de un programa conjunto que llevamos adelante con nuestros colegas del PNUD, ONU Mujeres, con el apoyo de la Embajada Británica, con el apoyo de la Embajada de Canadá, con el apoyo de la Unión Europea, de la Embajada de Suecia, que ha sido tan clave con el observatorio, en coordinación con el Observatorio de Paridad de la Democracia y en coordinación con el órgano electoral plurinacional, estamos desarrollando estos diálogos que tienen como objetivo promover un espacio en el que las mujeres de diferentes edades, de diferentes orígenes, puedan conversar sobre la problemática que tienen, puedan formarse sobre temas específicos de lo que implicará su mandato en caso de llegar a ser elegidas, puedan socializar la información de quienes ya tuvieron, que las que ya tuvieron experiencia puedan socializar la información, la experiencia, lo que traen
para enseñar, para contar a las mujeres nuevas en las candidaturas. La idea es que en estos espacios de diálogo se fortalezcan los liderazgos de las mujeres, se reconozcan ellas como potenciadoras de una nueva política, porque como decía una de las directoras de ONU Mujeres, cuando una mujer llega a la política, la mujer cambia, pero cuando muchas mujeres llegan a la política cambia. Y la idea es que estamos aportando a que esto sea una verdad con estos diálogos, porque posibilita que las mujeres se conozcan, tengan alianzas, encuentren puntos de convergencia más allá de las ideologías de su partido. Por lo tanto, también aportan al diálogo interpartidario, porque son puentes para el diálogo interpartidario, y el diálogo interpartidario definitivamente aporta a la construcción de paz. Bien, Nidia, muchas gracias de verdad por este contacto, por hablarnos de este tema tan importante, y reitero, necesitamos educación, necesitamos educarnos y no pensar que las mujeres vamos a ser más que los varones o los varones son más que las mujeres. Todos somos iguales. Gracias. A usted, Paola, un gusto.